¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante, un gusto saludarles. Hoy en un horario poco usual, a las 12 de la noche con 30 minutos tiempo del Centro de México empezamos, en buena medida por el juego que vamos a presentarles en un instante. El del Galaxy de Los Ángeles con Steven Gerrard, que fue titular contra el América, que termina con victoria para el Galaxy. Muchos cambios, es pretemporada. Golazo del América, eso sí, golazo. No se pierdan lo que hizo Carlos Darwin Quintero al minuto 7. Ángel, ¿cómo estás? Good morning. ¿Cómo estás, mi querido? Buenas tardes. Sí, tres partidos hoy de fútbol, ¿no? No hay liga en México, pero bueno, dos partidos de la Copa de Oro. Le vuelve a costar trabajo a Costa Rica. Ya está clasificado, lo vamos a analizar. Y lo de América, muchos cambios y con algunas ausencias importantes, pero a mí lo que me llamó la atención es la entrada. ¡Qué barbaridad! Llenísimo el estadio allá en Carson. Bueno, con un imán de taquilla como el de Gerrard y el América, claro. También eso, con muchas ausencias, eso sí, ambos equipos. ¿Cómo estás, Alejandro de la Roja? Bien, buenas noches, buenos días. Sí, buenos días, ya en domingo. Lleno también, lleno también en Houston para el Costa Rica y El Salvador. Ah, muchísimos sí, salvadoreños. Qué bárbaro, muchísimo. Lo que da la Copa Oro. Y es un fin de semana flojón en cuanto a partidos, sí. El de Jamaica, Canadá, ratos. Jamaica lo merece y termina ganando, ya lo repasaremos. Sí. Jamaica pero fue superior. Se fue flojo a ratos. Y no merecía perder el equipo del Salvador. Sí, lo veremos también. ¿Cómo estás, Jorge Mercado? Hola, Ciro, compañeros. Ya que nos habían arrullado los partidos de Copa Oro, estábamos tranquilitos, venimos aquí a trabajar para platicarles de por qué fueron, para mi gusto, dos encuentros de bostezo, sobre todo el segundo. Muy aburridito. ¿Te pareció más aburrido el de Costa Rica, el Salvador? El primer tiempo de Jamaica se me hizo entretenido contra Canadá. Ciro puso ayer. Yo puse empate. Empate, sí. Empate, estaba, me fundieron mis amigos costarricenses. Sí. No es nada personal, la verdad. Ustedes me van a decir que si no, defiende muy mal el equipo de Costa Rica. Ya van dos partidos. Qué mal andan en la defensa. Pueden levantar, de acuerdo, pero hoy tampoco les fue ganaron una buena exhibición. Las espaldas muchas veces. Sí, sí, pero Héctor Huerta, que estaba ayer, puso Costa Rica. Yo puse Costa Rica. Todos pusieron Costa Rica. Pero ¿qué me falta? Héctor, Felipe y un servidor. Y Murrieta también, Heriberto Murrieta, sí, sí, sí. Y tú pusiste empate, sí, sí. Bueno, vamos con el Galaxy de Los Ángeles contra el América, partido amistoso. El conjunto del América inició con Hugo González en la portería, Mares Pimentel, Golds, Gil Burón en la defensa, una defensa que va a cambiar mucho, con Rivera y Guerrero en el centro del campo, el Rifle Andrade y Zambuesa como mediocampistas ofensivos, Darwin Quintero y Michael Arroyo. Muchas bajas, bajas del Galaxy, la de Penedo, el arquero, Omar González, su defensa central, que está con la selección, Sardes, que también está jugando la Copa de Oro. El conjunto de América sin Paul Aguilar, sin Ventura Alvarado, sin Zúñiga, Güemes, Benedetto Muñoz, Oribe Peralta y los que estuvieron en Copa América. O sea, muchas, muchas bajas para el América. Ahí está Steven Gerrard, por poco hace un golazo, pero Hugo González le sacó la jugada. Este es un gran gol, sin duda. Oribe Peralta es de los ausentes, pero bueno, aquí ven a Darwin Quintero combinar con medio mundo del equipo americanista desde que inicia Zambuesa y define al 7 para el 0-1. Jugó mejor América los primeros minutos, la verdad me parece que por lo menos 15 o 20 América era dueño del partido. Aquí Darwin, que prefiere darle potencia, el guardameta acaba abriendo las piernas, por ahí pasa la pelota. Y esta es la que también platicábamos, donde Hugo González había metido en uno que otro problema. Le costó trabajo después América con tanta modificación. Acabó perdiendo un partido que a final de cuentas esta me es parece una de poder. Gran colada de Steven Gerrard y la atajada del arquero González también excelente. Físicamente bien Gerrard en la primera parte, yo pensé que le iba a costar mucho más. Y un tipo que como lo hacía en Inglaterra, ¿no? Supo pisar el área en la primera parte, este es un golazo. Un golazo, la sí. Recepción. También hay error de Hugo González, es cierto, también. Pero Robbie King hace una maniobra. La recepción vale el gol. Y vale el boleto y vale el partido. Es que le ayuda que la recepción acaba. No, pero es muy difícil la cuando la pelota lado, pero la pasa por la espalda. Claro. Y además claro. Recibe de izquierda. Impresionante la recepción. Es una joya de gol eso. Este es otro golazo. Y ya para la segunda mitad cambió a todo el equipo el Galaxy. Gordon anotaba el 2-1. Pero sí, el detalle técnico del que habla Alejandro es muy valioso en ese gol porque te viene casi, casi cenital, si cabe el término, ¿no? Sí, lo techa totalmente. Lo techa y es muy difícil ubicar la pelota en esa recepción. Y la recepción es genial, aunque Hugo González no hace, creo yo, el mejor recorrido. ¿Cómo se mantiene Gordon en el segundo gol? Suspendido en el aire. Es un remate complicadísimo. Aparte lo hace entre Pimentel y entre Golds, o sea, mucho mérito lo de Gordon. América, 11 bajas en total, entre lo que mencionaba Ciro, lesiones, permisos especiales, Copa Casados, Oro, papás. De todo. Pero creo que en el primer tiempo, cuando jugaron con el plantel titular ambos equipos, tomando en cuenta lo del América,
las Águilas fueron mejores, pero para la segunda mitad cambian a 10 futbolistas el conjunto de Los Ángeles. A 10. Y el América no cambia a ninguno. Claro, tenían poca banca y era la oportunidad de Ignacio Ambriz de probar a jóvenes. Pero perdieron la posesión de la pelota y ni siquiera rebasaban el medio campo con el plantel que le había complicado al titular del Galaxy en la primera mitad. Sí, pero no era fácil meter a tanto joven. O sea, me parece que Ambriz sabe que va la presión a empezar. No en estos partidos que son de preparación, pero si no se dan los resultados va a tener serios problemas. Y este en teoría, porque después va a jugar contra el United, va a jugar, me parece, contra el Benfica, también que son rivales en teoría más difíciles, aunque sean en pretemporada. Pero no tenía hoy América un plantel suficiente para modificar a los dos equipos. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estaban en la banca, pocos han debutado. Y si a eso le agregas que estaba Burón, que no venía jugando con América, que estaba prestado con Querétaro, si le agregas también Pimentel. Por ahí a Pimentel y Rivera, que estaba en la... Ese para mí es tal vez lo que más destaco y rescato del partido de América. Y con tantas ausencias todavía está lejos de ver realmente qué equipo de América veremos en el próximo semestre. Sí vi una intención de uno o dos toques, vi que en la salida América trató de tocar rápido la pelota, y es lo que les exigía Ambriz, y me gustó mucho lo de Rivera, mucho ayudando al Chepe en la recuperación, y después incluso es el que le tira esa pelota filtrada a Darwin para hacer el 1-0. La verdad, muy bien Rivera, ya lo había hecho bien desde que debutó, es un chico que le han dado cada vez más minutos, hoy lo hace de titular, me ha gustado. Andrade va a ser pronto un jugador importante para mí. Andrade, habíamos comentado que Andrade no también ha crecido mal, ¿no? Muchísimo. A mí me parece que Andrade no ha tenido Andrade y Rivera partido. Para mí hoy con Darwin, sí, Darwin mucho más libre. Que como lo tenían Matosas o Mohamed más pegado a banda. Algunos detalles interesantes del América en esa primera mitad, pero vaya, es medio equipo del América, sí, de lo que puedes considerar como titular. Lo de Andrade sí me llama la atención, me deja una interrogante, y creo que Darwin Quintero tiene una larga lista de cuentas por pagar con el equipo del América después de lo que fue su transferencia tan cara y lo poco que exhibió en el torneo anterior. A mí lo que me gustó es que físicamente Darwin Quintero se vio muy bien en la primera parte, corriendo todas las pelotas. Ignacio Ambriz le pedí intensidad y eso demostró. Y del otro lado, creo que la prueba más importante para el América en lo que viene es el 20 de julio, cuando enfrente a Santos en el Campeón de Campeones. A partir de allí, Ignacio Ambriz con el cuadro titular, el base, sin menos lesiones y más futbolistas de este plantel, Bolas, tendrá la oportunidad de competir. Yo creo que también vemos un poco de ideología de Ambriz. Los toques rápidos que mencionaba Alex y desplegar a velocidad al momento de hacer los contragolpes. Eso me gustó de la América en la primera parte, en la segunda no se vio casi nada. La verdad es que lo que vale la pena del partido son los tres goles, ¿eh? Qué belleza los tres, de gol. Los tres goles son extraordinarios, pero sí, mira, Hugo González no va a ser titular, faltaba Paul Aguilar por derecha, faltaba Zamudio por izquierda, falta Pablo Aguilar, falta Benedetto, de los importantes, falta Güemes, el 60% del equipo. Güemes. Pues Güemes, sí, falta, sí, Güemes que se casó, está Benedetto que fue papá, los tres que participaron con Paraguay. Yo creo que también por la Copa América. Hay que destacar que América se ve bien en la primera mitad y está en plena pretemporada. El Galaxy lleva 20 y tantos partidos de liga. Yo sé que están tratando de incorporar algunos jugadores, como el caso de Gerard, que recién va llegando, pero ya es un equipo que está en competencia desde hace un buen rato. Las 11 ausencias del América, bueno, aquí están los que mencionaban. De estos, pues más de la mitad van a ser titulares, ¿no? Ventura Alvarado va a ser titular, no lo sé, porque está Golds, pero Alvarado ha crecido mucho en la última campaña, pero sí ahí al menos tienes tres titulares en la línea defensiva. Güemes va seguramente a ser titular, Zúñiga juega un poco más adelante, Peralta y Benedetto también. Así podrá seguir definiendo América si quiere Ambriz jugar con línea de 4 o línea de 5, porque tienes a Alvarado, tienes a Aguilar, que son centrales muy importantes, y tienes a Golds. Seguramente va a jugar, porque si lo hace Ambriz con línea de 4, Güemes será titular, Zúñiga, que lo veíamos acomodado como medio volante por derecha, que es delantero, no será titular. Lo del Guamerucito, que parece que se está cayendo por un tema de lesión, que no se quedaría con América. Y las dudas, a mí me parece, las dudas es si Quintero y si Arroyo van a ser titulares. No sé si Arroyo vaya a jugar como titular al inicio de la campaña con América. Tengo mis dudas. Y lo de Quintero, habrá que exigirle, pero yo no sé qué tan pronto lo puedan poner de inicio como un referente otra vez. De Arroyo, porque si no empieza Arroyo, a resultar lo de desde Quintero, final contra Tigres, se acaba esta temporada. Parecería que Arroyo no cabe en este 11. Por los nombres, pero cuando Arroyo ha estado, lo ha hecho bastante lo bien. Ha hecho es el que Arroyo trata que Quintero. Sí, trata por lo menos de encarar, genera, lucha en una bicicleta, cambio de ritmo, cambio de velocidad, algo distinto a lo que te puede generar
o que pensamos que podía dar Darwin Quintero, que no lo ha dado. Lo de Güemes es una gran interrogante. No sé si América va a seguir extrañando a Molina un torneo más. Ahora en Copa América no me gustó Güemes. No me gustó. Toca la pelota fácil, a dos o tres metros, pero le cuesta mucho realmente empezar a distribuir. Como para ser mucho más claro. Llega tarde en las jugadas. Llega fuerte. A mí me parece que le va a resultar. Es muy revolucionado. Es un muy buen jugador. A mí me parece que pero tendrá que estar sereno. Porque tiene que crecer. Porque puede cometer algunas imprudencias. Güemes mismo sabe que tiene que crecer. O sea, tiene cosas interesantes, pero para ser ese todoterreno que necesitas para esa posición le falta todavía un poco más. Ahora, no olvidemos que no nada más juegan 11. O sea, porque me preguntan de Arroyo. Bueno, tendrá que haber rotaciones en algún momento. Habrá lesiones eventualmente. Y eso es algo que tienes que considerar. Torneos, América, entonces, ¿no? Arroyo va a sumar minutos. Y yo coincido, es un tipo que desequilibra, que se le ve constantemente, que puede pegarle a media distancia. Entonces, yo creo que va a tener una buena campaña. Veremos, hay obligación en la América, por supuesto, y tiene algunas incógnitas que despejar el propio técnico. ¿Cuántos de estos ahora se van a ir, hoy, Ciro, surge con cuando Matosas dijo, yo quiero traer refuerzos, a mí me interesan tales jugadores? Muchos de estos no iban a estar en América, ¿eh? Tendrá la presión ahora la directiva de haber decidido que Matosas se fuera y que se quedaran jugadores que les había costado mucho dinero. La presión para Ricardo Peláez. Entre ellos Golds, que bueno, ya llevaba un rato porque lo trajo Mohamed, pero Quintero, por ejemplo, tiene la presión Quintero. A mí me parece que la presión, por supuesto, la va a tener Ambriz, pero también es importante destacar que muchos futbolistas van a tener la presión de tener ya que dar resultados con América, entre ellos Quintero, lo decía. Giovanni Dos Santos, lo decíamos hace un momento, y surge la versión de que ya hay un acuerdo, al menos verbal, de parte de Cicinho para que se incorpore al Galaxy de Los Ángeles. Giovanni se mantiene compitiendo en la Copa Oro. Y vaya, yo me mantengo en lo mismo que he dicho durante los días anteriores. Creo que Giovanni podría seguirlo intentando en el fútbol de Europa. Creo que la puerta del Galaxy o de la MLS seguiría abierta para después de los 30, 32 años de edad, pero la puerta de Europa se le puede cerrar en el futuro próximo. Entonces, vaya, es una gran oferta en lo económico. Buscan un referente latino para conectar con el público de la zona. Pero vaya, me hubiera gustado ver a Giovanni consolidándose en el Villarreal de España. No sé ustedes qué opinan. Sí, le quedan, creo, 3 años en Europa. O sea, a lo mejor no en Real Madrid, no en un equipo importante, pero bueno, Villarreal, un equipo de media tabla de España, dinero, ¿no? Creo que puede. Sí, claro. Acá decís los 7 millones netos al año, si en Europa no los va a encontrar hoy. No. Como no los encuentran, Xavi Alonso no los encontraba en el Real Madrid, imagínate. Pero en Galaxy no va a encontrar el nivel de juego que sí tenía en Villarreal. Pero lo importante acá sería ir a facturar. ¿Quieres alta competencia? Pues ya la tienes, no sé. Pero, o sea, pero a lo mejor no hay tantas ofertas. Y lo platicaba también hace rato con Chelis, le mandamos un saludo que me decía, ya está prácticamente el tema de... Y parece que a mí me empieza a convencer por lo que piensa el futbolista, no por lo que pienso yo. Yo sigo pensando que lo ideal será que se mantuvieran el Chicharo y Giovanni en Europa. Ahora, yo no sé si Giovanni y el Chicharo piensen que será difícil mantenerse a ese nivel en Europa. Ve lo que hizo Guardado. Y que prefieren a lo mejor los dolarucos ahora. Ve lo que hizo Guardado, o sea, él pertenecía al Valencia, ¿no? Y no entró en los planes de Valencia, además que tenía un nuevo dueño, un nuevo técnico, nueva inclusive gerencia deportiva, pero Guardado se obliga a mantenerse en alta competencia y se va al PSV y convence en el PSV de los mejores jugadores de la Eredivisie y renovó contrato, porque Guardado sabe que en el momento que él quiera, regresa al fútbol mexicano o a Estados Unidos a cobrar bastante bien, pero las puertas de Europa se cierran pero pronto. Por ejemplo, y él sí se obliga a eso. El currículum de Giovanni Dos Santos y ha ido de más a menos en currículum. Empezó en el Barcelona, muy difícil tener oportunidades con ese plantel tan poderoso en esa época. Y luego, los clubes con los que ha venido, menos, menos, menos. Y justo cuando llega al Villarreal, donde parece que se empieza a consolidar, sí, ahora resulta que su entrenador, al final de cuentas, no lo quiso. Económicamente es una decisión inteligente, futbolísticamente, concuerdo con Ciro, tiene que arriesgar, y tampoco es que se lo peleen los mejores clubes de Europa. Pero en un plantel B, podría participar, es que sin ningún problema. Es ¿cuántas ofertas tendrán el fútbol de Europa? Porque Guardado sí las tenía. Y yo Guardado, creo que el PSV, cuando se dio cuenta, llegó en Europa. No dudo que las tenga, pero no sé qué tan concretas y qué tan atractivas sean. Económicamente hablando y económicamente. Ese es el tema. A lo mejor lo ofrecen. Bueno, es que si no tiene ofertas hoy en Europa, Giovanni, es para que se preocupe el propio jugador y que va a terminar en la MLS y que se olvide ya de por vida de Europa. Si hoy no tiene, imagínate yéndose al Galaxy, ¿cuándo las va a volver a tener? No, si se va al Galaxy, sí, ya no es para regresar a Europa. Si se va al fútbol de los Estados Unidos o regresa al fútbol mexicano. Pero tiene 20, ¿qué 20? No, hace 10 años fue lo del sub-17, sí, tiene 26, 27 años.